Esta es la parte de la circunferencia, chicos, del movimiento circular uniforme. Son las fórmulas y la forma en la que se estudia o en la que se representa. Ustedes me dicen cuando pueda borrar. Aquí va a salir un personaje que ya tiene mucho, que ya no sale, es el pollo pelado. A ver si no nos lo censuran, porque con eso de que luego grabo y me censuran el pollo pelado. ¿Dudas con respecto a esta fórmula? Alessandra, ¿dudas? No, maestra. ¿Ya terminaron de anotar para poder dar seguimiento a lo demás del cuadernillo? Ok, este cuadernillo va a ser muy teórico. La siguiente semana sí tenemos una cuestión así como más práctica, para que, pues bueno, no estén así como. Sí, como que andan ahí como medio apáticos, todo bien en casa. Como dicen, ¿no? En los memes, todo bien en casa. Ok. Se supone que estoy llamando al cuadernillo. Ah, ok, ya. Ya les aparece, o bueno, ya les tiene que aparecer. Ay, no, les pone pantalla negra. No me deja ver. A ver, vamos a ver. Espérenme, regreso otra vez a la pantalla normal. Voy a ver rápido aquí el cuadernillo. Ok. ¿A qué se refiere? Dice, ilustra el movimiento circular. Obviamente ya lo coloqué ahorita. Es el que tienen ustedes en pantalla. Dice, coloca las fórmulas que lo definen. Ya las coloqué también. Coloca las fórmulas que lo definen. Coloca 10 ejemplos del movimiento circular. Pues un ejemplo del movimiento circular pudiese ser cuando estamos, cuando por ejemplo estamos en esa parte del seguimiento del trabajo, porque por ejemplo cuando estamos, por ejemplo, lanzando tal vez una pelota que está amarrada de un extremo de algún área. De algún lazo, ahí pudiéramos hablar de un movimiento circular. Otro movimiento circular también, bueno, semicircular, pudiese ser también cuando las centrífugas están dando vueltas a algunas partes de la sangre, cuando normalmente las personas van y se toman análisis de sangre. El análisis de sangre, normalmente la sangre es sometida a una centrífuga en tubos. Normalmente la sangre se deposita en tubos, se coloca en una centrífuga y automáticamente se dan vueltas a varias revoluciones por minuto. Esto con la razón de ser de poder identificar o poder extraer, obviamente, los líquidos de la sangre que tienen ahí, obviamente, y estos líquidos nos puedan ayudar para identificar tu estado de salud. Esto con la finalidad, obviamente, de definirte cómo estás de triglicéridos, de colesterol, qué es lo que se llega a albergar al final del tubo. A veces la sangre se divide en varias secciones y en la última parte, que era cuando veíamos en química esta parte de las
Esta parte de la circunferencia, bueno, de la centrífuga, que era cuando se podía definir cuando una persona le faltaba a lo mejor un poquito de proteínas, algunas vitaminas, o le sobraba colesterol, o le sobraban triglicéridos, o cuestiones de ese tipo. Más o menos es a lo que se refiere esta situación, ¿vale? En la parte de la circunferencia. Ahí hay que colocar los ejemplos nada más, vamos a colocarlos por escrito y no se van a colocar, pues obviamente en ilustración, nada más se van a describir. Ok, esos son los ejemplos. Salud, salud, salud. ¿Están estornudando? Vengo para que se lo tire. Ah, ya. ¿Quién tiene gripe o algo así? A ver, aguas con esa gripe. Ok. Ay, que a mí se me están cayendo estas cosas. Y dice, coloca ahora cinco ejemplos de la fuerza centrípeta. ¿Dónde se aplica? Lo de la fuerza centrípeta, chicos, tiene que ver en esta parte cuando estamos a lo mejor, cuando estamos dándole vueltas a una persona. Cuando tú le das vueltas a una persona, en un juego, en una dinámica, etc., la persona obviamente, lo que te va a decir es que va a sentir como que toda la sangre se le fue hacia los pies. Cuando tú le das vueltas a una persona, o sea, toda la sangre va a sentir como que se le fue a los pies. Entonces, pues obviamente esto es una manifestación de la fuerza centrípeta. O sea, obviamente la fuerza dejen, abro la toma. Obviamente la fuerza en estas partes es que si estamos a lo mejor agarrando a la persona y ven que pues agarramos a la persona con las dos manos, esta persona pues le estamos dando vueltas, al darle vueltas, sí parte de la sangre sí se va a ir a la parte de los pies, porque obviamente esta fuerza hace que todo se vaya hacia el lado contrario de donde se da la vuelta. ¿Por qué se llama fuerza centrípeta? Porque hay un centro, porque toda esa fuerza viene de una persona. Por ejemplo, yo le doy vueltas a alguien y ¿de dónde viene la fuerza de mí? Entonces, cuando yo hago vueltas, hago un círculo, estoy haciendo el centro propiamente de la fuerza. ¿Dudas, chicos y chicas? ¿Qué tienen? ¿Todo bien? ¿De verdad? Los noto así como muy calladitos, muy seriecitos. ¿Ahora qué tienen? ¿Todo bien? A ver, vamos a ver. En la parte donde dice, en clase de Classroom los ejercicios serán pertinentes. Ok, con respecto a estos ejercicios, chicos, los voy a colocar. De hecho, ya lo debieron de haber visto, que coloqué un video de un señor que está describiendo, de un maestro que está describiendo toda la parte del movimiento parabólico. Y les voy a colocar un video también, pero que de una persona que esté describiendo el movimiento circular, como haciendo ya propiamente un ejercicio. Los ejercicios van a ser hasta la siguiente semana para que los podamos trabajar la siguiente semana, en este caso, ¿vale? ¿Dudas con respecto a? ¿No? ¿Todo bien? Ah, otra cosa que se me olvidó comentarles. Ustedes y yo ya vamos a tener examen. Ya tenemos examen muy cercano. Tenemos examen ya cerca ahorita. Entonces les voy avisando para que ustedes vayan tomando en cuenta que ya en clase les voy a estar colocando obviamente su ¿cómo se llama? Su examen que va a estar ahí publicado y ustedes ya van a tener el tiempo para contestarlo, por favor. Voy a ir viendo, contabilizando esta parte y también voy a tomar en cuenta el trabajo que ustedes hicieron para conmigo en el caso de los cráneos. Ajá, para los que no vieron la parte de los cráneos, quiero mostrarles cómo más o menos va esta parte de los cráneos. Quiero que vean cómo va la parte de los cráneos que tienen ustedes aquí. Este es el muro, este es el muro del Mictlán. Este muro del Mictlán es el que voy a tomarle fotografía. Ajá, este muro del Mictlán es el que le voy a tomar fotografía, que son prácticamente ahorita los cráneos que me han estado trayendo. Varios de ellos tienen diferentes técnicas. Hay algunos que tienen unas técnicas relacionadas con papel, como en este caso, ¿vale? Algunos son de filigrana. Miren,
Tienen algunas técnicas como de filigrana, algunos parecen como que son de brillantes de oro, de estoperoles también, y pues sí, hay bastante, bastante información en este caso. Ahí les voy a ir comentando. Aquí a este trabajo yo le voy a tomar una fotografía. Yo le voy a tomar una fotografía a esto y lo voy a subir a redes de la escuela, obviamente. Y también lo voy a subir con ustedes en Classroom. Ajá, en la parte de las tareas, voy a subir la foto de todos los cráneos que estuvieron participando. Estos cráneos que están aquí, obviamente son del tamaño uniforme que yo pude colocar, como que uniformar. Pero la verdad es que hay cráneos chiquitos. Esos cráneos chiquitos que me hicieron llegar, los voy a acomodar en otro muro. Oiga, ¿qué pasó? Es que a mí se me olvidó mandárselo, es que sí lo hice, pero no, se me olvidó ponerle la hoja, ¿se lo puedo mandar esta semana? Pues me llegaría el martes, déjame ver si no los quito el día, estos días. Podría ser, pero a lo mejor tendría un valor menor, porque acuérdense que ya les había comentado que el valor era de un punto. Entonces, pues vamos a ver. Y también depende de la calidad. Es que la verdad no sé qué técnica utilizaste para tu cráneo, pero pues si quieres, mándalo de todos modos y pues a ver. Vemos. Maestro, ¿qué pasó? Yo también no lo mandé, pero porque esta semana estuve enferma y no fui a la escuela. Ya le avisé a la coordinadora también.